Vamos a ir directamente en esta tarde a la lectura que está en Juan 2, de los versículos 1 al 11. Igualmente la vamos a proyectar. No sé si se verá mejor con la luz apagada, pero vamos a apagarla un momento. Se ve mejor, ¿verdad? Bueno, pues ahí está proyectada. Dice así: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nuevamente nos encontramos en el Evangelio de Juan. Y ya lo he dicho un montón de veces, y si sueles venir todos los domingos estarás harto o harta de escucharme lo mismo, pero es que Juan es mi evangelio favorito, es el preferido sobre todos los demás, y no solamente es porque es distinto al resto, no solo es porque encontramos historias que no están en los otros evangelios, encontramos detalles que no están en los otros evangelios, sino también porque Juan tiene una estructura distinta. El evangelio de Juan también es conocido, por lo menos lo que es, porque está como dividido en dos grandes partes. Por lo menos lo que es la primera parte de ese libro, de ese evangelio, es conocido como el libro de las señales. Mientras que los otros tres evangelios, los sinópticos, hablan acerca de milagros, utilizan la palabra milagro, Juan utiliza la palabra señales. Y esto no es una casualidad, sino que lo hace intencionalmente, porque la palabra señales apuntan a su objetivo, a un objetivo, que lo vamos a ver en Juan 20:31. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Él apunta a eso. Y sabemos que Jesús hizo muchas señales, hizo muchos milagros. Y de entre todas esas señales y milagros que hizo, algunos no, ni siquiera están registrados en los evangelios, ¿verdad? Pero de entre todos esos, Juan elige solamente 7. 7 señales en las que se nos ayuda a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y es súper interesante. Y aunque hoy solamente nos vamos a centrar en la primera señal que apunta a Jesús como el Mesías, en este libro vamos a encontrar un esquema de muchos 7, muchas cosas que se agrupan en 7. El primer grupo es las 7 señales, como vemos ahí, convirtió el agua en vino, que es la que vamos a ver hoy, curó al hijo de un oficial, sanó a un paralítico, alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, caminó sobre el mar, curó a un ciego de nacimiento y también resucitó a Lázaro. Hay otro grupito de 7 que dice los 7 discursos de Jesús.
En esa primera parte hay 7 discursos de Jesús antes de dar su último discurso, pero ese se lo dio a sus discípulos la noche en la que tuvo la última cena con ellos. Pero los otros son el nuevo nacimiento, el agua de vida, el hijo divino, el pan de vida, el espíritu que da vida, la luz del mundo y el buen pastor. Vale, estoy yendo deprisa y ahí si quieren le pueden sacar una foto o les paso la imagen después. Luego hay otro grupo de 7, que son los 7 yo soy, que son esas ocasiones en las que Jesús dice yo soy tal cosa, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, estas 2 las vimos hace poco, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y es que el número 7, como se habrán dado cuenta, en la cultura hebrea es un número importante. El número 7 se identifica con algo que está terminado, con algo que está completo, con algo que es perfecto. Así que a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis, empezando con que la creación se hizo en 7 días, ¿verdad?, hasta el Apocalipsis, que vamos a encontrar un montón de 7, los 7 tronos, los 7 candelabros, las 7 iglesias, un montón de 7, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no solo en el libro de Juan, sobre todo en el contexto que implica la totalidad, algo completo, algo cerrado, algo divino. Pero el objetivo de Juan, aunque eligió 7 señales, no era detenernos en la señal en sí misma, sino que su objetivo es que lleguemos a la verdad que está apuntando esa señal, porque las señales tienen la cualidad de apuntar a una realidad que está mucho más allá que el hecho sobrenatural en sí mismo. Las señales realizadas por Jesús, imagínenselas así, como un montón de flechas luminosas que apuntaban a Jesús. Cada vez que lea una señal milagrosa en el libro de Juan, imagínenselas así, todas apuntando a Jesús. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes nos lleva a entender que Jesús es, ¿qué? El pan de vida, ¿verdad? La curación del ciego de nacimiento, ¿qué nos podría llevar a entender? Que Jesús es la luz del mundo. La resurrección de su amigo Lázaro, ¿qué nos podría llevar a entender? Que Jesús es la resurrección y la vida también. ¿Y a qué estará apuntando esta señal de convertir el agua en vino? Bueno, no me contesten todavía, que eso es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que por unos minutos pudiésemos observar un hilo conductor que Juan está muy interesado en hacernos notar. Un hilo conductor que creo que... ¿Es esa diapositiva? Esa es. Un hilo conductor entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque las historias del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento no son historias inconexas, sino que todo lo que ocurrió en el pasado apuntaba hacia Jesús. Juan quiere que veamos cómo el ministerio de Jesús ya estaba anclado en el Antiguo Testamento, cómo hay un reflejo de eso ahí. Está tratando de que veamos esa conexión, de que veamos que los personajes del Antiguo Testamento apuntan a la obra que Jesús vino a realizar. Así que el libro de Juan empieza primeramente, en los primeros versículos del capítulo 1, empieza reconociendo la divinidad de Jesús, ¿verdad? El verbo se hizo carne, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Eso significa que Jesús estaba desde antes de que nosotros existiéramos. Jesús siempre ha estado porque Jesús es Dios. Y Juan empieza reconociendo esa divinidad de Jesús. Y lo que hace justo después es también reconocer que Juan el Bautista vino a preparar el camino de Jesús, ¿verdad? Vino a preparar a las personas. Y aquí el apóstol Juan empieza a tirar de ese hilo que conecta el Antiguo y el Nuevo.
Y al hablar de Juan el Bautista, vemos la primera conexión que él hace con el Antiguo Testamento. Esto tendrían que leerlo en su casa, porque si vamos versículo por versículo, tendría que leerse Juan capítulo 1. Y vemos que Juan, el apóstol Juan, que es el que está escribiendo, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Conecta a Juan el Bautista con Elías. Y aunque Juan el Bautista rechazaba que lo llamaran Elías, porque la gente le decía, tú eres Elías, tú eres ese Elías que iba a volver, tú eres Elías. Él siempre decía que no, pero hasta el mismo Jesús se refirió a Juan el Bautista como el Elías que los profetas habían dicho que iba a venir. Porque de la misma manera que Elías en el Antiguo Testamento preparó el camino para su sucesor, que fue Eliseo, Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, el profeta más grande que Elías, que Eliseo, más grande que Juan el Bautista y más grande que todos. En el libro de Juan también vemos como algunos milagros de ese Antiguo Testamento, algunos milagros que realizaron Elías y Eliseo, están emparejados con esas siete señales que encontramos en el Evangelio de Juan. Y también están emparejados con los siete yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Hay una conexión entre esos milagros de Elías, de Eliseo, las siete señales que realizó Jesús y los siete yo soy. Y el apóstol Juan hace todo esto para mostrar que Jesús no solamente realizó los milagros que realizaron Elías y Eliseo, y aún mejores, aún mayores, ¿verdad? Sino que también Jesús se afirmó como Dios, como el yo soy del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque esto yo soy de Jesús, este ego eimi, no es la primera vez que lo escuchamos. Ya en el Antiguo Testamento Dios se reveló como el yo soy, ¿verdad? Cuando habló con Moisés le dijo yo soy. Y esto a lo mejor en nuestro contexto no es tan fuerte, pero cuando Jesús decía yo soy, estaba revelando su divinidad. Y como hoy solamente nos vamos a centrar en esta primera señal de cuando Jesús convirtió el agua en vino, vamos a ver las similitudes de esos milagros de los dos profetas y esta señal de Jesús, ¿verdad? Hay más, pero hoy solamente nos vamos a centrar en esto. Dios obró un milagro a través de Elías con la viuda de Sarepta, una viuda que era pobre, una viuda a la que solamente le quedaba en su casa un puñado de harina, un poquito de aceite, y ella tenía planeado hacer una torta para ella, para su hijo, comérsela y echarse a morir, porque ya allí no había dónde más rascar. Y de todas las personas que habían en Sarepta, Elías viene a pedir comida a casa de esa viuda, porque Dios lo mandó allí. Y esa viuda podía haberle dicho, ni de broma, o sea, este es el último bocado, me lo como yo y mi hijo y ya luego veremos qué pasa. Pero vemos como esta mujer tuvo la capacidad de confiar en Elías, de confiar en la provisión de Dios, y se nos dice que durante muchos días estuvieron comiendo Elías, la viuda y su hijo de este poco de harina y de este poco de aceite, porque no se agotaba. Luego vemos un milagro similar a través del profeta Eliseo, el sucesor de Elías. La viuda de otro profeta se había quedado en la ruina, su marido se murió y dejó deudas, ¿verdad? Y ella estaba hasta el punto de perder a sus propios hijos, porque los acreedores, como no podían cobrarle con el dinerito, que es lo que les interesaba, querían esclavizar a los hijos de ella, se los querían llevar. Y esta señora pues fue a ver a Eliseo, ¿verdad? Ya estaba desesperada, mi marido sirvió, mi marido era profeta, igual que tú, y mira la situación en la que estamos, ¿qué puedo hacer? Y Eliseo le dijo, bueno, ¿qué es lo que tienes? Y ella primero le dijo, no, nada, no tengo nada. Y luego se acordó que en su casa tenía un poquitito de aceite. Entonces Eliseo le dijo, bueno, vete a tu casa,
Pídele a todas tus vecinas, a todo lo que puedas, todo lo que tú tengas en tu casa, recipientes, muchos recipientes, y empiezas a verter ese poquito aceite que tú tienes en cada tinaja, en cada recipiente. Y dice que empezó con ese poquito y llenó no sé ni cuántas tinajas, ¿verdad? Y cuando se acabó la última, se acabó el aceite. Entonces ella pudo vender ese aceite y con lo que consiguió, pues pudo pagar sus deudas y pudo vivir, ¿verdad? Quedó libre de deudas. Y ahora vemos cómo Jesús estaba en una boda y convierte 6 tinajas de agua en 6 tinajas de vino. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin haría esto? Pues el fin es que esta historia de hoy nos señala un yo soy de los que dijo Jesús, y quizás es mi preferido de todos. Y es el yo soy de yo soy la vid verdadera. Él dijo, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Los que permanecen en mí y yo permanezco en ellos, producirán mucho fruto. Porque separados de mí, no pueden hacer nada, nada. A lo que apunta esta señal es a lo siguiente. Que lo que importa no es el milagro en sí mismo. Es la fuente de donde proviene. Lo que importa no son las señales en sí mismas, sino a quién están apuntando esas señales. Las señales sirven para ayudarnos a darnos más confianza, ¿verdad? Nos dan ánimo para seguir, renuevan un poco nuestra fe, igual que pasaba con los discípulos de Jesús. A veces nos ayudan a ver las cosas un poco más claras. Pero lo que le da significado a esas señales es la persona de Jesús. Las señales apuntan a la verdad, esa señal apunta a la vid verdadera, la fuente de todo. Y ahora, sabiendo todo esto, habiendo dicho todo esto, vámonos otra vez a esa boda que se estaba celebrando en Caná de Galilea, un pueblo que estaba situado a pocos kilómetros de Nazaret, ¿verdad? El sitio de donde Jesús vivía en un principio. Y aunque no se nos dice quiénes eran los novios ni la relación que Jesús podía tener con esa familia, sí sabemos que el hecho de invitar a Jesús a esa celebración cambió por completo todas las cosas. Y en este relato no se nos dan más datos, pero según la tradición apócrifa, dice que podía ser que el novio fuera un sobrino de María, la madre de Jesús. Y es bastante probable que fueran familiares, ¿verdad? O que fueran amigos muy cercanos. Porque si leemos el texto, podemos ver cómo ella se movía con mucha libertad, como si fuera alguien cercano o alguien de la familia. Y de hecho vemos que estaba al corriente de lo que estaba pasando. Se había dado cuenta de que se habían quedado sin vino, pero no se había dado cuenta para chismorrear, sino quería buscar una solución. Y también la vemos como ella misma da en algún momento instrucciones a los sirvientes. Así que puede ser que fuera de un entorno familiar a Jesús. No se nos dice tampoco por qué razones se llegó a acabar el vino. A lo mejor llegaron más invitados de los que habían sido invitados, ¿verdad? Llegaron allí y se aparecieron. A lo mejor los novios habían calculado mal, no lo sabemos. A lo mejor no tenían suficientes recursos económicos como para darle de comer a tanta gente y de beber tampoco. No sabemos qué fue lo que pasó. La cosa es que este era un problema grave. No servir vino estaba súper mal visto. Tenías que servir vino aunque fuera del barato, porque si no lo hacías, esto era una vergüenza para la familia. El vino en esa cultura era símbolo de fiesta, de alegría, símbolo de amor, ¿verdad? Lo encontramos en un montón de textos en toda la Biblia. Era súper importante y de hecho dice que había un dicho que decía que sin vino no hay alegría. O sea, para ellos era una cosa sumamente importante. Así que sin vino se acababa la fiesta.
una fiesta de boda que no dura lo que duran hoy, que duran un día y hasta luego, muchas gracias. Duraba varios días, así que la cosa estaba grave. Pero María sabía perfectamente que si había alguien capaz allí de solucionar ese problema, era Jesús. Y aunque Jesús no hubiese hecho señales milagrosas antes de ese momento, ella seguía guardando en su corazón todas esas señales milagrosas que envolvieron el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Dice que ella las guardaba en su corazón y que solía meditar en todas esas cosas, pensaba en las promesas que se habían dicho acerca del Mesías. Y ella sabía perfectamente que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Ella no sabía en qué manera Jesús podía solucionar aquel problema, pero sí sabía que había algo que él podría hacer. Y aquí siempre hay algo de polémica, ¿verdad?, en torno a la conversación de lo que Jesús le dijo a María y de lo que María le dijo a Jesús. Algunos, los católicos, toman estos versículos para respaldar que María es la mediadora entre los hombres y Dios. Usan esos versículos para eso. Pero otros se centran en la respuesta que Jesús le dio a María, que dicen que fue un poco brusca, un poco grosera, la llamó mujer en vez de llamarla mamá. Algunos dicen que Jesús estaba enfadado y que por su tono como que estaba poniendo a María en su sitio. Pero en realidad la palabra mujer, cuando él se refería a alguien como mujer, no era una palabra despectiva, sino que más bien era una palabra respetuosa, una palabra de cariño para dirigirse hacia ella. Pero sin meternos a estar especulando en esta parte, yo dudo mucho que Jesús le hablara mal a su madre y que ella se ofendiera, porque vemos como ella dio por hecho de yo sé que tú puedes hacer algo, hagan todo lo que él les pida. Y él estuvo dispuesto a bendecir a esa familia. Y me gustan muchas cosas de esta historia. La primera es que Jesús usó un elemento que formaba parte de la liturgia religiosa y lo hizo para darle un uso festivo. Dice el texto que habían, ¿cuántas tinajas? Habían seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Esas tinajas no estaban ahí por casualidad, no eran parte de la decoración, sino que tenían ese sentido. Y dice que eran de piedra, no eran de barro, porque la piedra es más impermeable que el barro, ¿no? Y el barro va soltando como cisquillos y el agua se pone sucia. Y como era para rituales de purificación, pues el agua tenía que estar lo más limpia posible. Y los judíos, según su tradición, ellos tenían que lavarse las manos antes de la comida, ¿no? Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Por higiene, deberíamos todos lavarnos las manos antes de comer. Pero lo de ellos no se quedaba ahí. Ellos se volvían a lavar las manos entre plato y plato. Se lavaban las manos otra vez después de la comida. Lavaban las tazas, lavaban las vasijas y también tenían que lavarse los pies, porque traían los pies todos llenos de polvo de estar andando con las sandalias por esos caminos de tierra. O sea, casi que se pegaban una bañada, ¿verdad? Y una fiesta así tan grande, con tanta gente, pues había muchas manos y muchos pies allí para lavar. Así que necesitaban mucha, mucha agua. Y cada tinaja dice que tenía la capacidad entre 75 a 113 litros. No eran unos cuantos botitos o unos boles, así que metías la mano y ya está, ¿no? Cuando estuvimos en Israel, visitamos Cana y las vasijas eran de este tamaño. O sea, no eran las vasijitas de barro pequeñas que nos imaginamos. Las vasijas eran de ese barro, o sea, lo que está dentro del cristal. Quizás se ve un poco oscuro, pero es la forma que está dentro de ese cristal. Eran enormes. A lo mejor en la foto no se aprecia tanto, pero eran súper, súper grandes. Y por alguna razón, esas tinajas estaban o vacías o les quedaba poca agua. Porque Jesús les dijo a los sirvientes que hicieran ¿qué? Que las llenaran.
de agua, ¿no? Y dice el texto que las llenaron hasta arriba. Así que como poco, entre todas las tinajas que habían allí, hacían entre todas 450 litros, ¿no? Y más de uno se pondría súper contento, porque esto se traduce a 450 litros de vino del bueno, no de garrafón, vino del bueno, como mínimo, poniendo la medida más pequeña. Y me encanta que Jesús fuera tan intencional al elegir estas vasijas, que eran para los rituales de purificación. Porque mira lo que dice Mateo 15, del 1 al 11. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Dale a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar un poco más de cerca la conexión que hay entre esa primera señal de Jesús que recoge el libro de Juan y el último yo soy del Evangelio de Juan. La primera señal fue convertir el agua en vino. Y el último yo soy es yo soy la vid verdadera. Y es súper interesante porque cuando Jesús convierte ese agua en vino, lo que simboliza es el reemplazo de la religión judía, de los ritualismos, de ese intentar buscar a Dios a través de seguir muchas normas, y lo reemplaza por el Evangelio. El agua de las tinajas simboliza la purificación judía y el vino por el que fue sustituido simboliza la gracia y la verdad que viene a través de Jesús. Este milagro indica que Jesús y su palabra son la fuente de todas las verdaderas bendiciones. Los fariseos pensaban de alguna manera que a base de rituales y de religiosidad ellos iban pues a relacionarse con Dios de la manera correcta, ¿no? Ellos creían que lavándose mucho las manos iban a ser purificados, estaban obsesionados con la pureza externa, pero a Jesús le interesaba más la pureza del corazón. Y mira una de las cosas que no están en las diapositivas, que Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15, 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y esta señal de convertir el agua en vino apunta a esta verdad. Los religiosos pensaban que ellos podían purificarse a sí mismos siguiendo los ritos marcados por la religión, ¿verdad? Algunos llegaron a convencerse de verdad de que ellos podían ganarse el cielo si se esforzaban mucho, si se purificaban mucho, si ofrecían sacrificios y seguían pues una serie de normas súper estrictas. Ellos fingían tener una gran devoción por Dios, pero como les dice Jesús, su corazón estaba lejos de Él.
Porque no se trata de seguir una religión, se trata de que hagamos las cosas súper perfectas, no se trata de que estemos súper limpios por fuera, ¿verdad? No se trata de venir súper repeinados, no se trata de que vengamos siempre a la iglesia, no se trata de que cumplamos con todo, se trata de dejar que Él sea el que nos purifique. Se trata de obediencia, se trata de creer y de confiar en Él. Y estas dos palabras, creer y confiar, son las más repetidas en todo el libro de Juan. Y volviendo a la escena en la que Jesús convierte el agua en vino, imagínate por un momento, ponte en la piel de los sirvientes, imagínate el percal. ¿Qué estarían pensando, verdad? Estarían pensando, madre mía, la que nos va a caer, la que se va a montar cuando la gente se dé cuenta de que aquí no hay vino. Y Jesús, en vez de darnos vino, lo que está diciendo es que nos entretengamos rellenando estas tinajas con agua. ¿Para qué quiere tanta agua? ¿Hay suficiente? ¿Para qué? ¿Qué querrá hacer este hombre con tanta agua? Y no sabemos lo que estaban pensando, ¿verdad? Porque ahí no nos lo dice. Pero sí sabemos que obedecieron. Llenaron las 6 tinajas y dicen otras versiones distintas a la que leímos antes, que la llenaron hasta el borde, hasta el tope. Y cuando Jesús les dijo que sacaran un poco de esa agua y se la llevaran al encargado para que pudiese probarlo, ellos pudieron darse cuenta de que allí se había obrado un milagro. Ellos mismos habían llenado esas tinajas hasta arriba, hasta rebosarse, ¿verdad? Las rebosaron y sabían que allí no había espacio para nada más. No había espacio para trucos, no había espacio para rellenar con un poquito de vino y que se tiznara el agua. Allí no había espacio para nada más. ¿Cómo era posible? Y ellos no sabían qué es lo que había pasado. No sabían cómo eso era posible. Pero sí sabían a quién apuntaba. Sí sabían qué persona estaba detrás de todo eso. Y es que a veces los milagros extraordinarios como este están al otro lado de una obediencia ordinaria, de una obediencia sencilla, una obediencia simple, que no lía más las cosas, que no se pone a discutir con Jesús de ¿pero por qué? Pero es que esto no tiene sentido, como mi hijo Ian, que quiere explicaciones para todo. Una obediencia sencilla. La clave está en las palabras de María. Hagan todo lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga, porque yo sé que Él es la vid verdadera. Separados de Él no podemos hacer nada, no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Y en realidad Jesús podía haber obrado ese milagro sin tener que rellenar ninguna tinaja de agua. Lo podía haber hecho Él solo, pero normalmente Jesús utiliza a los seres humanos en sus propósitos, los usa, los involucra, ¿verdad? Y ellos obedecieron, vemos que obedecieron, ellos hicieron su parte, la parte que les correspondía. Jesús hizo el resto. Y esto también es para ti y para mí. Debemos obedecer y hacer hasta la parte que nos corresponde. Jesús se encarga del resto. Y me encanta esto porque muchas veces cuando hemos agotado todos nuestros recursos, cuando ya no podemos hacer nada más, lo único que podemos hacer es confiar en Dios, ¿verdad? Esperar en Él. Y entonces es que Jesús hace lo que Jesús sabe hacer, transformar. Donde antes solamente había un recipiente que se usaba para el ritual religioso, ahora rebosaba el vino más excelente que jamás se había probado. Donde había antes un elemento que se usaba de una forma mecánica, porque cada vez que uno se va a lavar las manos no está pensando en lo que vas a hacer, sino ya vas de forma mecánica y haces el mismo rito todos los días, ¿no? Y ellos lo hacían para cumplir un ritual más. Y donde estaba antes eso, ahora había fiesta, alegría y amor. Ahora había vino. Y leí esta frase y me gustó bastante porque creo que resume muy bien la enseñanza, ¿verdad? La frustración del hombre es la oportunidad de Dios. Porque en esta historia vemos enfrentadas varias cosas. Por un lado vemos la insuficiencia humana enfrentada con la suficiencia divina.
También vemos cómo Jesús puede transformar la preocupación en alegría. Y también, por último, vemos los recursos agotados del hombre, donde no hay más donde rascar, son reemplazados por los recursos excelentes de Dios, no por cualquier cosita, excelente. Y dice el versículo que cuando el encargado probó ese vino, sin tener ni idea de lo que había pasado allí, dice que mandó a llamar al novio y lo llamó para felicitarlo, porque lo normal era poner un vino bueno al principio de la celebración, ¿verdad? Y cuando ya la gente empezaba a estar ahí media pasadilla, porque ya a lo mejor el paladar ya no distinguía mucho, pues sacaban el vino malo, ¿no? Que ya cogiste la nota, pues bueno, pues ahora sigue con el vino malo. Pero en esta boda fue al revés, pusieron un vino que estaba bien al principio y luego sacaron un vino que estaba mil veces mejor que el comienzo. Y nos quedamos con las ganas de saber si los novios, si el encargado, si los invitados se llegaron a enterar de todo lo que había pasado. Y sabemos que Jesús trató de ser lo más discreto posible, porque como Él le dijo a su madre, todavía no ha llegado mi hora, todavía mi ministerio está arrancando, no es el momento de estar llamando la atención. No sabemos nada de eso, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que esta señal cumplió con su objetivo. Mira lo que dice el versículo 11 de Juan 2. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que para concluir, me gustaría que te quedaras con estas cuatro enseñanzas. Pon la última diapositiva, esa. Esa señal de convertir el agua en vino apunta hacia Jesús, que es la vid verdadera. La segunda enseñanza que podemos sacar es que su evangelio es el que nos purifica. Él es el que nos purifica, no nosotros a nosotros mismos, ni por rituales, ni haciendo las cosas súper bien. La tercera enseñanza es que las señales ayudan a nuestra fe, pero no deben ser la base de nuestra fe. Y la cuarta es que la obediencia trae bendición. Siempre trae bendición, quizás no en la manera en la que la esperábamos, pero siempre hay bendición. Así que el Señor nos ayude a seguir creyendo y confiando en Él, a seguir creyendo y confiando en su bondad, en que Él es de verdad la fuente, que Él es la vid verdadera, esa vid en la que debemos permanecer, que nos ayude a obedecerle y acudir a Él, no por sus beneficios, sino por quién Él es, ¿verdad? Así que recuerden estas cuatro enseñanzas y ya me gustaría dejarlos con eso. Jesús es la vid verdadera. Su evangelio es el que nos purifica. Las señales ayudan, pero no deben ser la base de nuestra fe. Y la obediencia trae bendición. Que el Señor le bendiga.